Hola, tejiseguidora. ¿Cómo estás, tejiseguidor? Ya que también tenemos hombres siguiéndonos en nuestro canal. Este día les voy a mostrar cómo hacer un zapatito para bebé con carita de Minions. Mira, está muy bonito, ¿sí? Está muy bonito y fácil de realizar. ¿Sí? Con su ojito, su cordoncito torcido. Espero que te guste y que te animes a realizarlo. Para esto vamos a utilizar, para este zapatito de bebé con carita de Minions, vamos a utilizar nuestro estambre azul marino. En este caso yo tengo muchos pedacitos de estambre de los cuales voy a dar uso para no desecharlos y con poquito nos sale nuestro zapatito para bebé, ¿sí? Entonces este estambre puede ser azul marino o azul rey, como es en esta circunstancia. Tenemos el amarillo, el negro para los ojos, que en realidad se ocupa poquito, muy poquito, blanco y gris. Nuestras tijeras, un gancho de crochet y la aguja estambrera, ¿sí? Ahora sí, manos a la obra, comencemos a hacer este zapatito para nuestros bebés, para que estén calientitos en esta temporada de lluvias y en esta temporada de frío. Adelante pues, pondremos a un lado todo nuestro material. Vamos a comenzar con nuestro hilo azul rey, ¿sí? Montando 41 puntos. En este caso yo ya los tengo montados, son 41 puntos. Posteriormente vamos a tejer nuestra primer vuelta de revés. Entonces continuamos esta vuelta con puro revés. Bueno, aquí tengo ya mis 41 puntos y mi vuelta tejida de revés, ¿sí? Ahora la siguiente vuelta, pon mucha atención porque vamos a empezar a hacer la punta del zapatito, ¿sí? Esta parte de aquí vamos a empezar a hacerla, que viene para formar donde van los deditos, donde va el empeine. Bueno, hacer 20 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ya tenemos nuestros 41 puntos de revés, ¿sí? Nuestra vuelta en revés. Ahora vamos a tejer 20 puntos de derecho, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí va a haber una pequeña variación porque vamos a empezar a realizar esta punta, ¿sí?
esto lo vamos a realizar, entonces vamos a hacer así. Aquí vamos ahorita, ¿sí? Entonces vamos a hacer una basta. Una basta, recuerda que es enredar tu hilo en la aguja derecha. Una basta, dale una vueltecita. Esa es una basta. Vamos a hacer un derecho, otra basta y vamos a tejer ahora los 20 puntos que sobran en derecho. Así hasta terminar esta vuelta. Te muestro cómo se ve tejido con las bastas, ¿sí? Probablemente ahorita se aprecie muy 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 poco, pero con el avance del tejido vas a poder apreciar muy muy bien, ¿sí? Bueno, continuamos con la basta. Con los derechos estamos en la parte del derecho de nuestro zapatito de Minions, terminando esa vuelta. La siguiente vuelta va a ser toda de revés, ¿sí? Vamos a hacerla toda de revés. Aquí estoy ya en la parte del revés, pero en el centro donde hice las bastas, ¿sí? Quiero que te fijes que también las bastas, que aquí las tenemos, ¿sí? Las bastas también las vamos a hacer de revés. Quiero que aprecies bien las bastas, ¿sí? Son estos que tenemos aquí, 1, 2, 3, los dos hoyitos que se ven. También los vamos a hacer de revés, sin miedo. Vas a hacer de revés tus bastas. Este es el punto derecho que habíamos tejido, va de revés, y tu otra basta también de revés. Y así vas a continuar toda esta vuelta de revés. Vamos a continuar aquí ahora de derecho nuestros 20 puntos como los llevamos. Estamos por la vuelta del derecho y vamos a tejer nuestros puntos de derecho. 20. Recuerden que no debemos perder esos 20 puntos que tenemos en los lados. Aquí tenemos ya nuestros 20 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ya llegamos nuevamente donde está la basta. Ahí vamos a realizar otra basta, ¿sí? Y vamos a tejer nuestros puntos como se presentan en derecho. En este caso ya tenemos en el centro 3 puntos. Ahora otra basta. Y continuamos con nuestros 20 puntos en derecho. Y la vuelta, toda la vuelta hasta terminar va a ser en derecho. Las únicas variaciones va a ser cuando estemos en el centro, porque vamos a ir haciendo bastas y aumentando puntos para formar lo que es el empeine del zapatito, ¿sí? Aquí ya llegué a la vuelta, a finalizar la vuelta, y te muestro cómo se ven nuestras bastas, cómo se ve nuestro empeine. ¿Puedes apreciar? Bueno, ahora
la parte del revés la vamos a tejer tal cual se presenta, igual con nuestras bastas, ¿sí? Aquí ya estoy en la parte del revés y estoy por tejer las bastas, ¿sí? Nuevamente le vamos a hacer como en la vuelta anterior de revés, pasando nuestra hebra hacia adelante y tejiendo. Aquí está la primer basta, la tejo en revés, mis puntos que van en derecho, la siguiente basta también en revés y continúo toda la vuelta en revés. Aquí estoy terminando los 20 puntos que van después de las bastas. Volteo mi tejido para el derecho y vuelvo a hacer mis 20 puntos en derecho. Vamos a continuar aquí ahora de derecho nuestros 20 puntos como los llevamos. Estamos por la vuelta del derecho y vamos a tejer nuestros puntos de derecho. 20. Recuerden que no debemos perder esos 20 puntos que tenemos en los lados. Aquí tenemos ya nuestros 20 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ya llegamos nuevamente donde está la basta. Ahí vamos a realizar otra basta, ¿sí? Y vamos a tejer nuestros puntos como se presentan en derecho. En este caso ya tenemos en el centro 3 puntos. Ahora otra basta. Y continuamos con nuestros 20 puntos en derecho. Y la vuelta, toda la vuelta hasta terminar va a ser en derecho. Las únicas variaciones va a ser cuando estemos en el centro, porque vamos a ir haciendo bastas y aumentando puntos para formar lo que es el empeine del zapatito, ¿sí? Aquí ya llegué a la vuelta, a finalizar la vuelta, y te muestro cómo se ven nuestras bastas, cómo se ve nuestro empeine. ¿Puedes apreciar? Bueno, ahora la parte del revés la vamos a tejer tal cual se presenta, igual con nuestras bastas, ¿sí? Ya estamos aquí con los 20 puntos tejidos. Ahora en el centro nuevamente vamos a hacer otra basta, ¿sí? Enredando nuestra hebra en la aguja derecha y continuamos tejiendo nuestros puntos del centro de lo que va a formar la puntita del zapato, parte del empeine, los vamos a tejer en derecho. Hacemos otra basta, ¿sí? Recuerda, es una basta, 1, 2, 3, 4, 5 y la basta, 6 puntos, y continuamos con nuestros 20 puntos del otro lado tejiéndolos en derecho. ¿Sí? Te muestro cómo se ve. Así va a quedar. Mira. Aquí tenemos esta parte, ¿sí? Aquí estamos formando las bastas. En total debemos de tener
cuatro bastas, ¿sí? Más nuestros aumentos que se van formando aquí. Bueno, continuamos tejiendo en derecho. Toda esta vuelta continuamos igual en derecho y la que sigue en revés. Ya estamos por la parte del derecho, ya tejí los 20 puntos de inicio. Ahora vamos a hacer nuestra última basta, ¿sí? Enredando nuestra hebra, tejemos los siguientes puntos de en medio de la punta del zapatito en derecho. Recuerda que te había dicho que son cuatro bastas, ¿sí? Entonces aquí va otra basta y continúo con mis 20 puntos del otro lado del zapatito. Te voy a hacer un recuento para que estemos todos de acuerdo, para que sigas muy bien y no te pierdas, ¿sí? Se inició con 41 puntos, montamos 41 puntos. En la primera vuelta tejimos todo de revés, todo en revés. Y posteriormente dividimos nuestro tejido, hicimos 20 puntos de derecho. Una basta, un derecho, una basta y 20 puntos en derecho. La siguiente vuelta, ¿cómo se presenta? Que es en revés. Y posteriormente seguimos por el derecho con 20 puntos derechos, una basta, 3 derechos al centro, una basta y terminamos nuestros 20 puntos del otro lado. La siguiente vuelta estamos en revés y continuamos por el lado derecho con nuestros 20 puntos, una basta. En el centro tenemos 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una basta y los 20 puntos de al lado. La siguiente vuelta, como se presenta en derecho. Y llegamos a la siguiente vuelta como se presenta en revés y llegamos al derecho y continuamos con nuestros 20 puntos iniciales en derecho, una basta, que es la que acabamos de terminar ahorita, ¿sí? Una basta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos al centro en derecho, ¿sí? Basta, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en derecho y tu basta, ¿sí? Ahora sí hacemos nuestros 20 puntos del otro lado. Esto es lo que forma la puntita del zapato, ¿sí? Que es esta parte de aquí, ¿sí? Esto de aquí es lo que hicimos ahorita. Recuerda, en el centro debes de tener al final 7 puntos derechos más 4 bastas alineadas, 4 bastas, ¿sí? Mira, 1, 2, 3, 4 y tus 7 puntos. Bueno, terminamos esta vuelta en derecho. Y la siguiente, como se presenta, en revés. Ya estamos aquí por la parte de adelante, ¿sí? Después de nuestras 4 bastas, ¿puedes apreciarlas? Nuestras 4 bastas. Estoy en el centro. En el centro del zapatito, ¿me va siguiendo? Ojalá que sí me vaya siguiendo. Si tienes alguna duda, con confianza puedes escribirla y te contestaré. Entonces, estamos en el centro del zapatito. Ahora aquí va a haber una pequeña variación.
¿Sí? Tenemos nuestros 20 puntos ya tejidos por derecho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Este 20, que es el punto 20, lo vamos a juntar, ¿sí? Lo vamos a juntar de tal manera que podamos disminuir. ¿Sí? Vamos a disminuir todos nuestros puntos que tenemos en el centro. ¿Sí? Vamos a juntarlos, metemos nuestra aguja derecha en dos puntos. Aquí está. En dos puntos. Y sacamos la hebra y juntamos los dos puntos. Tejemos los que siguen en derecho, como se presenta. Y llegamos otra vez aquí donde está nuestra basta. Para que no te pierdas, ¿sí? Puedes ir contando tus 20 puntos que tienes en los laterales. En este caso, vamos a disminuir uno de en medio para ir formando perfectamente bien el empeine. En este caso hicimos la puntita del zapato, vamos a formar el empeine. Mira, tenemos del otro lado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. ¿Sí? Vamos a juntar. Así. ¿Sí? Así disminuimos y nos quedamos otra vez con 20 puntos en el lateral. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Entonces aquí. Aquí son 19, 20, yo tengo que disminuir aquí. Disminuyo, agarrando dos puntos juntos y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, más este donde disminuí son 20. ¿Sí? Y continúo mi vuelta en derecho. Así vamos a ir disminuyendo en el centro hasta tener un punto nada más. ¿Sí? Estamos terminando esta vuelta y la siguiente la vamos a hacer como se presenta. Así es como se aprecia el tejido con la disminución, ¿sí? Es muy poco lo que se puede apreciar ahorita, pero conforme vayamos disminuyendo en los lados, vas a ir notando cómo se va haciendo el empeine. Aquí estamos ya en el centro, ya hicimos la disminución en lo que es la punta del zapatito, ¿sí? Puedes apreciar cómo se va formando, ¿sí? Se hizo la disminución y ahora quedamos como estábamos en un principio, con 41 puntos. Vamos a terminar tejiendo esta vuelta y te cuento los puntos para que verifiquemos que estamos con 41 puntos, ¿sí? Como estamos en el lado derecho, vamos a tejer todo de derecho. Recuerda que empezamos a hacer disminuciones después de las cuatro vueltas. Disminuimos a cada lado de la punta un punto, ¿sí? Para quedar
con 41 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. ¿Sí? Así quedó la puntita. ¿Sí? ¿Qué es? Esto de aquí. Estamos aquí. Terminamos aquí. Ahora la siguiente vuelta la vamos a hacer como se presenta, de revés. Toda sin ningún cambio, de revés. Aquí estamos ya por el derecho. Fíjate bien lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Vamos a formar lo que es el pasalistón, ¿sí? Vamos a formar esto de aquí, ¿sí? Por donde vamos a pasar nuestro cordoncito torcido o nuestro listón, lo que tú prefieras. Si quieres aprender a hacer el cordoncito torcido, visita el video. Bueno, entonces vamos a tomar tres puntos juntos en toda esta vuelta, tres puntos juntos, ¿sí? Así nos vamos a ir toda esta vuelta. Tres juntos y los vamos a tejer de derecho. ¿Te fijas cómo va quedando la separación? Esos orificios son por donde vamos a poner nuestro listoncito o nuestro cordoncito torcido. Aquí estamos juntando los tres puntos. Vamos a meter nuestra aguja derecha en tres puntos. Vamos a jalar nuestra hebra de atrás y a pasarla por los tres puntos. Y nos quedaría así. Nuevamente, los tres puntos juntos. Así toda la vuelta. Y con eso quedarían los orificios bien bien formaditos para pasar el cordón torcido. Ahora en nuestra siguiente vuelta te muestro cómo queda, ¿sí? Quedan separados, ¿sí? Nuestra puntita aquí y nuestros puntos separados, que viene siendo esta parte, ¿sí? Lo que acabamos de hacer es esta parte del zapatito. La vuelta siguiente la vamos a tejer como se presenta, en revés, de la siguiente forma. Vamos a hacer un derecho, tres revés, ¿sí? Un derecho, tres revés. Ya estamos aquí, ya unimos nuestro, cortamos nuestro hilo azul y unimos el amarillo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, un derecho,
do revés. Así nos vamos a llevar toda esta vuelta. En la parte de atrás vamos a hacer como se presenta, ¿sí? En total vamos a hacer 8 vueltas como se van presentando. A continuación te voy a mostrar cómo va quedando. Esta parte. ¿Sí? Mira. Aquí estamos, un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, que es la botita lo que estamos formando. Es esta parte de aquí, mira. ¿Sí? Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así nos vamos a ir por 8 vueltas. Aquí ya terminé las 8 vueltas en amarillo. Ya uní mi hebra negra y vamos a hacer una vuelta de derecho y una de revés con el negro. Para formar esta parte de aquí, ¿sí? Una vuelta de derecho y una vuelta de revés. No se preocupen por el nudo que queda al unir los colores, ¿sí? Cuando unamos los extremos, cuando lo posamos, lo vamos a ocultar de tal manera que se pierdan y no se vea. Eso no te debe de preocupar. Tejiseguidor, tejiseguidora, con confianza puedes hacer el nudo y lo perdemos. Ya estamos aquí terminando nuestra vuelta de derecho. Iniciamos la de revés. Como son poquitos puntos, rápidamente vamos a terminar. Aquí está. Ahora nuevamente vamos a cortar. Vamos a cortar nuestra hebra negra y a unir la amarilla. En esta ocasión decidí no hacer nudo, sino vamos a poner nuestra hebra amarilla de otra forma para que veas que también se puede, que para mi gusto es un poco más insegura, pero también se puede así. No hubo nudo, nada más metimos la hebra por la parte de atrás del punto de negro. Y vamos a continuar tejiendo en amarillo. Aquí vamos a hacer punto musgo. ¿Sí? Recuerda que el punto musgo es todo en revés. Vamos a hacer revés. Puedes hacer tu punto musgo haciendo todas las vueltas de revés, como le hice yo aquí. Formé todas mis vueltas de revés, o te puedes ir con todas las vueltas de derecho, como a ti se te acomode. La puntada queda igual, ¿sí? En este caso la vamos a hacer toda de revés y vamos a hacer en total 8 vueltas de musgo, ¿sí? Para que queden 4 de un lado y 4 de otro. Estamos por la parte de atrás, la del revés.
Igual vamos a hacer todo de revés. Puntada musgo, puntada bobo, chinitos, como tú te acomodes, es la misma puntada. Aquí estamos terminando la vuelta. Así nos vamos a ir hasta tener 8 vueltas en total. No te preocupes por estas hebritas que andan aquí volando, ¿sí? Las vamos a cortar un poco más y las vamos a ocultar, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo nuestros 8 puntos. En este caso ya terminé, no le puse las 8 vueltas para que la botita no quede muy alta. Mira, puse 2 vueltas, en total 4 vueltas de chinitos, ¿sí? Si tú gustas, puedes ponerle las 8 vueltas y le quedaría al bebé su cerca de la rodillita cubriéndole. Y si no, con 4 vueltas está bien. Como tú decidas, tejiseguidor, tejiseguidora. Ahora, a continuación, vamos a disminuir para ir cerrando nuestro tejido. Vamos a hacerlo flojito, ¿sí? Para que puede entrar perfectamente bien el piecito del niño. Vamos a ir tomando de dos puntos para ir disminuyendo y que no le quede apretado al niño. Flojito, lo vamos a hacer flojito para que esté cómodo nuestro querubín. Anímate, tejiseguidor, anímate, tejiseguidora. Disfruta haciendo estos zapatitos para bebé. Son una ternura. Puedes hacerlo en forma de carrito, en forma de minions, la forma que tú quieras darle. Lo importante es que no dejes de tejer. Ya estamos aquí. Ya se hicieron las disminuciones, ya se hizo el cierre, ¿sí? Ahora vamos a juntar los lados. ¿Sí? A coserlos. Ya tengo yo mi aguja estambrera ensartada. Hago un pequeño nudito en el extremo. Y empiezo a coser en esta parte donde está el nudito. Arribita meto mi aguja para asegurar y que no se nos vaya a desbaratar. Aquí donde vas a ir cosiendo, vas a ir metiendo las puntas para irlas perdiendo. Tratando de ocultar todo lo que no queremos que se vea, sean hebras, sean nudos, para darle un buen terminado a nuestro tejido. Si tu bebecito está un poco gordito, está llenito y consideras que en esta parte de aquí no entraría su piececito, ¿sí? Puedes disminuir un poco menos a la hora de hacer el pasalistón. En lugar de agarrar de tres puntos juntos, puedes ir agarrando de 2 puntos juntos. Entonces te quedarían más para tener más ancha la entrada del pie. Yo se los he medido a los bebés así y le queda muy bien. Pero te vuelvo a repetir, si tu bebecito
es gordito y sientes que le quedaría algo apretado, con confianza tú puedes hacerle la modificación que gustes. Estamos cosiendo y estamos perdiendo todas las hebritas que tenemos de más, todos los nudos. A continuación vamos a cambiar nuestra hebra amarilla para ponerla en azul, porque ya llegamos al área donde está el color azul rey. ¿Sí? Aquí hacemos un nudito para terminar con el amarillo. Perdemos nuestra hebra para que no se vea. Y cortamos. Ensartamos nuestra aguja con nuestro hilo azul rey. Estamos terminando de coser con el hilo azul rey, procurando que no queden bordes para que no le sea incómodo a nuestro bebecito, que no quede muy jalado, ¿sí? Y con esto damos un punto y cortamos. Vamos a cortar todas las puntitas que quedan para que no se vea nada feo. Lo volteamos, revisamos que no queden extremos que se vean feos, puntas, y aquí está el zapatito. Ya nada más sería pegarle el ojito y nuestro listoncito torcido, y queda el zapatito listo. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro ojito para podérselo pegar y que quede así. Aquí ya estoy haciendo mi ojito. Voy a iniciar con el estambre negro y voy a formarlo haciendo 6 puntos muertos. Jalo mi hebra para que el anillito quede bien formadito, el ojito quede bien formadito. Como lo aprieto mucho para que dé forma a lo circular, batallo un poco, procurando que quede bien formadito el ojito. Esta hebrita la puedes ocultar o la puedes cortar, como a ti mejor te parezca. Aquí tenemos ya un circulito. ¿Qué es lo que nos va a dar nuestro ojito? Ahora vamos a cambiar al listón, al hilo blanco. ¿Sí? Aquí vamos a poner ya nuestro hilo blanco para continuar con nuestro ojito. Cortamos. Y metemos
nuestro hilo blanco y ahora vamos a hacer medios puntos, pero vamos a hacer en cada medio punto que tenemos de negro, ahora vamos a hacer dos blancos para que vaya creciendo nuestro ojito. Dos en cada medio punto. De esta vuelta, de este color, vamos a hacer dos vueltas, ¿sí? Y vamos a ir metiendo nuestro dedo así para que vaya agarrando forma de conito y se vea su ojito saltón del Minions. En la siguiente vuelta, que va a ir en blanco también, lo que vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí estas hebritas hay que irlas perdiendo. Para poderlas cortar. Aquí estamos terminando la primer vuelta de blanco, ¿sí? Y vamos a continuar, pero ahora vamos a ir haciendo un solo punto en cada punto para ir haciéndolo saltoncito, para que quede como en conito y sea un Minions de ojo muy saltón. Para ir reduciendo . Si ves cómo va agarrando la forma de un botoncito del ojito. Aquí está. Ya terminamos esta vuelta. Sí, el ojito quedó así. Vamos a cortar nuestra hebra blanca y hacer una vuelta con gris. ¿Sí? Vamos a coser en color gris. Estas puntitas me estorban. Vamos a meter nuestro gris y vamos a empezar otra vez a dar otra vuelta de medios puntos con el puro gris, ocultando el blanco, la hebrita del blanco que nos resta. Un puntito muerto, este ojito está formado de puros puntitos muertos. Sí, que es de una pura sacada. Aquí está.
terminado ya con gris. Ahora lo que voy a hacer, voy a cortar la hebra lo suficientemente grandecita para que me dé espacio para coser con este mismo el ojito. Te muestro cómo queda. Mira, así queda nuestro ojito. Ahora con esta hebra vamos a ensartarla y a coser. Bueno, así queda nuestro proyecto terminado. Si te gustó, dale like y esperamos tus comentarios. Anímate, tejiseguidor, tejiseguidora, a realizar estos zapatitos de Minions y verás que va a ser muy satisfactorio y hermoso para quien lo reciba. Estamos en contacto. Un gran abrazo.